Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 26 en la que vamos a abordar la fotografía editorial en tres grandes bloques. El primero va a ser fotografiar para una editorial al uso, para una editorial de libros de texto y de libros de, de viajes. Después veremos eh, una editorial de prensa, qué trabajo puede hacer un fotógrafo para, para una editorial que se encarga de la prensa cotidiana, de los diarios. Y finalmente, eh, vamos a dar una, una buena opción que yo no he visto todavía en cursos, que es cómo ser autor y editor, es decir, cómo autoeditar obra propia. Entonces, vamos a dar unas claves para que cualquiera que esté interesado en sacar un libro, pues pueda, pueda hacerlo por sí mismo. Creo que, que, que este puede ser un gran atractivo del programa de hoy. La primera parte eh, es sobre, sobre cómo trabajar para una editorial. Como ya hemos dicho en alguno de los programas, yo he trabajado durante muchos años para Editorial An Anaya, entre otras, también para Santillana y para otras editoriales, pero con Anaya pues, he desarrollado un trabajo mucho más cercano y, y, y he conocido muy bien los entresijos de la editorial, es decir, cómo funciona por dentro. Parece muy atractivo para, para un fotógrafo entrar a una editorial porque no sé, parece que te vas a estar todo el día viajando y haciendo fotos y aquello es muy bonito, y... <laughs> pero realmente pues, es un trabajo que tiene bastante responsabilidad porque hay una exigencia detrás, esas fotos se van a utilizar en libros y los redactores gráficos están muy acostumbrados a trabajar con fotógrafos. Entonces, despuntar y traer un material pues, que les sorprenda y que les admire y que les guste es muy difícil, tienes, tienes que hacerlo de muy bien y, y tener mucha suerte en el viaje y que, que tengas acceso a sitios que normalmente necesitas un permiso y sepas convencer a la persona que está allí, pues que te deje entrar a fotografiar una obra de arte que está custodiada, por ejemplo. Se pasa también mucho tiempo documentando las imágenes, es decir, no solamente es hacer fotos, sino esas fotos, si no están bien documentadas, no se pueden publicar. Es decir, hay que procurar muy bien decir qué se está viendo, de quién es obra, dónde está instalado en ese momento, pues una serie de detalles que pues el autor tiene que ir apuntando sobre el terreno en una libreta y luego meter en los campos IPTC de la imagen, de forma que luego el editor gráfico tenga cuanta más información mejor. Gran parte de esas imágenes iban directas a los libros de texto. Por eso os digo que fotografía es una gran responsabilidad. En estos libros de texto lo usan luego los escolares para estudiar. El grupo Anaya tiene un montón de editoriales metidas dentro, incluida Hachette, incluida Larousse. Todas estas imágenes pues, van a servir para ilustrar enciclopedias. Bueno, pues, lo que os decía un poco, no, esa responsabilidad que tiene el autor. También van para coleccionables. Anaya tiene una sección que se llama Turing. Anaya Turing, que se dedica a hacer guías de viaje y que es una sección muy rentable, no solo porque, porque les es rentable a ellos mismos, sino porque además reciben muchos encargos de prensa, por ejemplo, el diario ABC publica muchas guías de Anaya fasticuladas con sus con su prensa diaria. Entonces, bueno, pues es, es un adiciente, es un atractivo más que tiene, que tiene la edición de libros, el poder fasticular esos, esos libros y darles una segunda vida. Bueno, pues ya veis un poco también ese, ese sentido de amortizar las imágenes que tienen las editoriales. Tus fotos no se van a utilizar solamente para una obra. Tus fotos se van a utilizar durante años para un montón de publicaciones. Bueno, lo ideal para empezar a iniciarse en el trabajo editorial es meterse en internet y ver ese grupo editorial que te puede interesar. Sí. Más cerquita. Vale, 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 vale. Sí, no te preocupes. Bueno, buscar sobre todo, ya que, ya que va a ser un poco incompatible éticamente que trabajes para tres o cuatro editoriales y estés sirviendo las mismas imágenes, eso éticamente es incompatible, pues elegir la mejor editorial, elegir aquella que te va a dar unas garantías de trato al autor, de precio por imagen y de repercusión de la obra que te convenzan. Entonces hay que ver un poco el alcance del grupo editorial en el que estás interesado o al que puedes acceder. Yo busqué desde luego un grupo editorial muy grande. En aquel entonces eh, la editorial Anaya estaba dentro del grupo Vivendi. Y el grupo Vivendi es enorme. Tiene productoras de cine, tiene negocios de agua. Y dentro de, de Vivendi Anaya era una editorial más. Había todo un holding editorial enorme. Entrar en Anaya para mí fue sencillo porque de mano de los redactores de la revista Kerkus. Eh, me encargaron los textos de la Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana, que se estaban elaborando bajo eh, supervisión de Joaquín de Entonces entré en el equipo de redacción, porque entonces escribía mucho, escribía guiones, escribía más que fotografiaba casi. Y bueno, pues entré con buen pie en la editorial y ya fue muy sencillo, además, ofrecerles la fotografía. Es decir, mandar un enlace, que vieran una web donde había fotografías y mandarles DVDs con parte del archivo del banco de imágenes escaneado. Entonces trabajábamos en diapositiva y entonces, pues fue muy fácil entrar. ¿Qué buscaban ellos? Pues, sobre todo, buscaban un autor activo, es decir, alguien que estuviera viajando y proponiendo cosas, porque además de lo que ellos te proponen, si tú dices que vas a irte a Panamá y les das un listado de temas interesantes, pues ellos van a cofinanciar el viaje, te van a apoyar, te van a ayudar con, con dinero. Entonces, bueno, pues siempre sale más a cuenta saber que tu vuelo y tus gastos de allí están cubiertos y que puedes hacer el trabajo más desahogadamente. Si no tienes esa suerte de que ya tienes un contacto con la editorial, pues te toca meterte en internet buscando un mail, un mail de contacto con la editorial y pedir, pues el, el mail directo del archivo gráfico o más concretamente de la persona encargada de compras de imágenes. Esta es la guía que os contaba. Vamos a ver la fecha. Es de 1994 la edición. Seguramente el trabajo se hizo en el 93. Y aquí pues figuran autores y colaboradores, en textos y en fotografías. Es decir, que fue muy rentable porque, aparte de los textos, pues hay dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, pues nueve o diez imágenes vendidas. Bueno, pues está bien. Ya veis un poco sobre todo, pues aquí está Joaquín Araújo, está Rafael Serra, está... hay redactores, pues está Javier Martínez Reverte, bueno autores bastante conocidos dentro del, del mundo editorial. Esto es un poco el esquema que encontramos del grupo Anaya en internet, las digamos las subeditoriales y las editoriales que dependen del grupo. Entonces, pues tiene diccionarios, hay enciclopedias, hay libros de, de texto. Y esto a su vez está dentro del grupo Vivendi, que tiene otras muchas editoriales. Y buceando un poquito, pues aquí ya empiezan a salir direcciones de mail no son evidentes hay que buscar un poco pero en, Infa en anaya infantil y juvenil ya viene anaya infantil y juvenil y sería la forma de contactar y decir estoy interesado en proponer compra de archivo gráfico si podéis pasarme el mail de los compañeros de de, de archivo bueno pues es la, es la manera de entrar también es muy interesante ver ver eh, los libros físicamente porque al final en los créditos como os he enseñado vienen los autores entonces te puedes meter en la página web de algunos de estos autores, de Sanguinetti por ejemplo, o de Juan Hidalgo y Candy Lopesino, que han trabajado mucho para esta editorial, y vas viendo qué obra tienen, qué tipo de obra hacen, porque esto pues, ayuda mucho a, a darte una idea del nivel que vas a dar tú, o, o de lo que tienes que superar, o lo que te propongas tú, pero sobre todo qué tipo de fotos espera la editorial de ti. También espera de ti la editorial que mantengas bien surtido, o sea, bien completa eh, tu zona geográfica es decir, que tus aledaños, aparte de que si te hagan un encargo sea rápido y lo puedas facilitar muy rápidamente, pues que tengas hecho pues vistas de tu ciudad, vistas de cómo se riegan los jardines, de la que se hace con las basuras, un poco el entramado urbano que es lo que van buscando ellos, el tema de ecología, de la divulgación en general entonces cualquier foto que a ti te parece que bueno esto servirá pues seguro pues una ambulancia el autobús el transporte público eh, los residuos la contaminación que se hace con la gestión de basuras con el día de la bicicleta este tipo de actividades luego en los libros tienen interés luego además eh, como os decía los, los viajes el tema de los, des, de los desplazamientos. Ellos al principio con que les suplas, con que les proporciones sus pedidos ya están conformes y contentos y todo va muy bien. Pero aparte si tienen la iniciativa de ir a otros países, pues para ellos les viene genial porque ya no dependen tanto de agencias. Las agencias tienen un mínimo del cual ya no bajan. Y como tienen que dar un 50% al autor, pues es un mínimo alto. Entonces intentan evitar comprar fotos a las agencias. Prefieren comprar fotos a los autores. Al autor le llega más dinero porque ya no es el 50%. Y te pueden bajar un poquito más que la agencia y todos contentos. Entonces, si traes imágenes del extranjero, para ellos es mucho mejor. Si vas a África y luego vas a América Latina, y luego vas a, pues tanto mejor. Luego, desde el punto de vista legal, pues claro, tenemos que facturar esas imágenes, tenemos que facturar esos trabajos, entonces tenemos que ser autónomos. Ser autónomos hoy en día es más barato que antes porque teníamos que pagar antes un IAE. En algunas comunidades autónomas todavía se paga el IAE. Por ejemplo, en Euskadi, tienes que pagar tu IAE. Entonces, si quieres desempeñar varias actividades empresariales, tienes que estar pagando ese extra de IAE. Aquí no, aquí es gratuito. Es decir, que si quieres dar servicios fotográficos y ya estás dado de alta como tienda de fotografía o como pues escritor, pues es, es más fácil, ¿no? No, no te cuesta dinero. Simplemente te das de alta y te, y te mandan el número de IAE, el, el impreso. Eh, entonces, claro, eso sí, sí nos obliga a los pagos de la Seguridad Social de autónomos. Entonces bueno pues eso es un pago regular mensual pues del orden de los 200 a 300 euros que hay que prever a veces eh, la facturación de los fotógrafos va en picos sobre todo con las editoriales hay momentos en que las editoriales están en plena campaña de producción de imágenes para los libros del año siguiente y entonces durante dos o tres meses vas a estar facturando mucho vas a facturar un viaje una venta de 300 imágenes de golpe algunos pedidos sueltos pero luego se va relajando la actividad y pues Hacia, hacia el mes de enero, febrero, pues tiene una caída que llega hasta agosto prácticamente. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, tienes la opción o de darte de baja de esa actividad para no estar pagando sin, sin, sin percibir nada a cambio, o bien buscar otro tipo de trabajos que te permitan mantener la regularidad de los pagos, porque claro, eso son cotizaciones que luego para la jubilación te viene bien tener. Estos son esos libros que os decía donde se derivan parte de esas imágenes que has metido en Anaya. Y aquí le dan esos segundos, terceros, cuartos usos, que son pues, eh, para guías de turismo. Ellos lo amortizan muy bien porque ya veréis luego el ejemplo que os, que os pongo con varios libros de estos. Pero lo bonito de esto es que nunca sabes dónde va a acabar tu fotografía. Igual acaba en, un, en una enciclopedia como, como, como el en Larousse o, o en un diccionario como Vox. ¿Veis? Aquí es donde podéis ver los autores, pues José Luis González Grande, Ramón Ortega... Carlos Sanz y luego las agencias, siempre las ponen al final ASA, que depende, depende de Minden Pictures, Corbis, que depende de Cordon Press, F Getty en las agencias, bueno, ya habéis visto la web de alguna agencia, de Nature.pl que la hemos puesto bastantes veces, pero ahí veréis también qué, qué fotos venden, qué fotos se compran, qué, qué tipo de fotos busca la editorial así que estar al día en el, en el tipo de publicaciones que hace la editorial es, es muy bueno para, para saber qué fotos hacer o al final te conviertes en una mezcla de fotoperiodista, porque tú te vas con tu lista y tienes que volver con la lista completa. Recuerdo situaciones complicadas. A ver, no recuerdo cómo se llaman las. Hay una, una escultura de un Cristo en Granada que está en una habitación de dos por un metro. Es decir, el Cristo casi toca con los límites de los extremos de la cruz con las paredes. Está detrás de un cristal de seguridad. Suerte que ese día el alcalde estaba en el despacho, le caí en gracia y me dijo, ah, abrirle un momento que va el fotógrafo la foto. Y te dejan entrar. Y entonces, pues gracias que lleva un 14 milímetros y gracias que eh, se podía rebotar la luz al techo y aquello salió medio bien. Pero recuerdo que le sorprendió: anda, si ¿sí has traído esto, sí, siempre lo ponemos en los listados y siempre vuelven sin él. O sea que hay fotos que son complejas de hacer, no es, no es tan fácil todo. Y sobre todo, eh, en tu cabeza es muy complicado cuando, por lo menos en la mía. Cuando voy haciendo un encargo muy rural, de castillos por ejemplo, vas haciendo castillos por los campos, vas haciendo eh, ermitas del románico rural y detallitos ahí tan bonitos, y de repente la siguiente es, métete en Sevilla, métete en la catedral, en la catedral va a haber un tío que te va a ir fichando ahí con el trípode y con el flash donde te metas y cambias absolutamente de chip en cuestión de minutos. Eh, yo lo que les propuse bastante fueron los viajes a África, los viajes de larga duración, de mes o mes y medio, pues compartir los gastos. Entonces, a cambio de pagarme el vuelo y algunos gastos de allí, me daban una lista, por ejemplo, pues al Dubai que fue la cuna de la humanidad, donde los Likis estuvieron excavando y sacando eh, los primeros, los restos más antiguos del ser humano. Pues allí me hicieron que me parara un día, y que hiciera fotos de los yacimientos, del museo de los Likis que también viene bien, porque es material que luego te van a pedir por otro lado seguramente. O que si lo metes en una agencia, que en la agencia sí que te permiten por contrato eh, publicar esas imágenes, pues claro, de la agencia la pueden coger también otras editoriales y otros usos. Pero esto está permitido. O sea, lo que no, tú no puedes es trabajar a la vez para dos editoriales. Éticamente no, no, no está bien. Luego los, los precios están como muy, muy establecidos, es decir, no te van a pagar más por, por muy bueno que digas que eres. Entonces eh, están establecidos y a veces no parecen rentables. Es decir, que te den una lista de 40 o 50 temas, de un montón de sitios dispares, que te tienes que ir de Almería hasta Cádiz y de Cádiz a Huelva y de Huelva a Granada. Y por 1.200 euros y vas a estar siete o 8 días trabajando, dices, a mí no me salen las cuentas. Pues hombre, depende de cómo lo hagas. Hay formas de trabajar muy intensivamente de día, desplazarte de noche, dormir a pie de foto. Nadie dijo que fuera fácil ni que fuera relajado. Es decir, esto es más intensivo de lo que parece, y si quieres que salga rentable, pues toca hacerlo así. Hay sujetos que son muy interesantes, no solo de fotografiar, sino de tener en el archivo. No sabéis la cantidad de demanda que tienen las fotos del lince ibérico. Cuando hay una especie que está en peligro de extinción, que están dedicándole muchos fondos y, y muchos esfuerzos de investigación, pues despiertan una cantidad de noticias enorme y las noticias hay que ilustrarlas. Estas fueron por encargo de NaturePL. Esto sí que me, me, me escribió Helen Glicks y me dijo, necesitamos fotos de lince ibérico. Y entonces ya me acuerdo de haber llamado cientos de veces a la estación biológica de Doñana y el director nunca estaba. No, no está. Uy, ¿para qué? ¿Para foto? Uy, pues no, no se va a poder poner. Y no, no, no. Y entonces le llamé y le dije, oye, esto es imposible. Es imposible ir allí, sé que tienen linces cautivos, sé que hay fotógrafos que han entrado, pero yo no encuentro la llave. ¿Quieres que le mandemos un fax al director de la estación? No, hombre, claro, mandale un fax. Pues de aquí, de la unidad de historia natural de la BBC, se lo mandamos. Vale, vale, vale. Bueno, a los 20 minutos sonaba el teléfono. Hola, que soy el director de la estación biológica de Doñana. Hombre, haber dicho que es lo que usted quería. Pues si llevo llamando meses. No, pues es que nos ha llegado un fax de la BBC. Digo, hombre, haber dicho que venía usted de la BBC. O sea, que si no voy de la BBC no entro. Tengo que venir de la BBC para poder entrar. Pues, Esto como es? está pensado. No, no. Usted venga que está. Bueno, el día que llegué yo había tres guardas con la gorra allí, el cochecito preparado, todo arrancado. Digo, no, sí, 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 Esto no tiene mucha etiqueta. No voy a venir con un sequito. Como que se esperaba un señor bien puesto y un tío con un agujero en los pantalones para hacer fotos del lince. El caso es que esta foto se amortiza muy bien porque todo el mundo busca fotos del lince. De hecho, aquí ya veis algunas publicadas. Esta es la, la, la lincesa morena. Esta en es cautividad. Pero a pesar de estas hechas en cautividad, son fotos de las que he vendido muchísimo a través de agencia y, y en usos editoriales. O sea que hay temas que, si los pensáis un poquito, son muy rentables ir a hacerlos y trabajarlos. Por ejemplo, cuando se va a hacer un parque nacional en una zona que, que era antes que, que no estaba protegida, pues va a haber mucha demanda de imágenes de ese lugar. Lo que te pide la editorial son los ficheros RAW. No nos equivoquemos, tú no entregas tus JPGs ni tus TIFFs, te piden directamente los RAW. Porque quieren procesarlos ellos con la máxima calidad posible. Y esto a mí me viene genial porque me asesoran. Es decir, obtengo de Anaya, del país y de mi agencia, cuál es la forma mejor de procesar un RAW. Es decir, ellos se forman, reciben cursos, porque tienen que procesar miles de RAWs para miles de publicaciones. Y me dicen pues cómo le están diciendo que lo hagan de la mejor manera posible. Entonces, con mis fotos me decían, no, lo que utilizamos es el DPP, el Digital Photo Professional, que es el software de la propia cámara, que han utilizado un algoritmo que ellos conocen y que da el resultado más limpio posible. Es decir, lo que repetimos en curso mil veces de no utilices programas genéricos como Lightroom, que no dan el mismo resultado que el, que el software de la cámara, todo esto no es que me lo invente yo o lo diga yo porque lo creo. Es decir, si el país, Anaya y la BBC me dicen que lo haga así, porque así tiene que ser, y luego pregunto en National Geographic y me dicen que ellos lo hacen igual. Pues lo digo en los cursos, pues esta gente lo hace así, debe ser por algo. El caso que te piden los RAWs, es decir, que lo que no esté allí no te lo inventas ya, ya ellos ya la van a procesar ellos, y entonces tienen que, te tienes que entregar una imagen ya pues con su calidad, digamos, técnica y su calidad estética. Ellos enseguida, desde luego, en un vistazo, van a ver, viendo las miniaturas de los RAWs, si el viaje ha sido productivo o no. Ellos Además, tienes que entregarlos todos, los RAWs, todos los que estén decentes, es decir, tú puedes borrar. Deficiencias técnicas, pero cuanto más entregas, mejor y más rentable es el viaje para todos y más productivo ha sido. Pero enseguida saben verlo y luego escuchar su opinión siempre es muy valioso. Personas que están todos los días eh, encargándose de un archivo gráfico, si te dicen que tus puntos de vista son muy forzados, que tus fotos son muy cerradas, que necesitan ver espacio, todo esto hay que ir mm, analizándolo y aplicándolo porque va a ser verdad. Es decir, tienen un, una perspectiva muy amplia de lo que es el trabajo fotográfico de los autores y hay que escucharles. No suelen pedir exclusividad, esto es una gran ventaja, como os decía, no, no para otras editoriales, pero sí para las agencias. Y esas agencias nos van a permitir, pues ese ir a, haber ido estrechitos en la producción de las imágenes, rentabilizarlas de verdad, porque en la agencia se pueden vender, no sé, tengo una foto de un avión despegando de aquí del aeropuerto de Alicante que pensaba que en la vida se iba a vender y se ha vendido 40 veces. Es de las fotos que más se han vendido. Nunca sabes lo que te pueden pedir. Bueno, entonces firmas una, un contrato de cesión de derechos para cualquier uso del grupo editorial de por vida, incluidos soportes que no existen y que puedan existir en el futuro, y para siempre y por toda la eternidad, como, como dicen algunos autores, y ahí te olvidas de, de esas fotos. Es decir, ellos las, Tú crees que el grupo editorial las va a usar extensivamente, como al firmar ese contrato dices, bueno, pues aquí les van a sacar un partidazo. pero no es verdad. Es decir, la editorial, si es una buena editorial, a los dos años jubila tus fotos, es decir, las está usando en dos campañas y cuando ve que ya han salido demasiado en los libros y no se quieren hacer muy repetitivos, las borran todas y vuelven a pedir los mismos temas muchas veces. O sea que cuando vas de viaje, si te han pedido, ¿qué voy a decir yo? Pues cascadas de agua, tuberías de conducción de agua, eh, plantas de desalación, depuradoras, todo esto, el año siguiente o al otro te lo van a volver a pedir. Y esto lo necesitan de cada comunidad autónoma. O sea que hay que llevarlo un poco en la cabeza dando vueltas. Luego pedir una, una carta de este tipo, que he quitado, veis un fragmento solo, he quitado lo que es el sello y la firma del responsable, pero es bueno pedirla, es decir, certificar que tú, con tal DNI, tal, tal, eres un colaborador virtual o que trabajas para ese editorial y que estás realizando reportajes fotográficos para las campañas del grupo. Entonces esto lo enseñas en los ayuntamientos. Me acuerdo que en la ciudad autónoma de Melilla fue muy útil. Me queda con la jefa de gabinete de prensa. Le enseña la acreditación y ya te dice, bueno, ¿y usted qué necesita? Pues, pues necesito entrar en la catedral, que me abran una iglesia. Que... Y suele ser más fácil que, que simplemente diciendo que eres muy buen fotógrafo. Tienen una razonable exigencia con la calidad, es decir, esperan fotos buenas, pero también es verdad que son muy considerados con el fotógrafo. Es decir, saben ver cuando has tenido dificultades y saben ver dónde hay un corte porque ha empezado a llover y ven que está cayendo un chaparrón y que has hecho la foto que has podido y que no has podido hacer más. Todo esto, yo siempre he encontrado una complicidad a la hora de, pues el viaje nos ha dado bien y bueno, y les ha pasado más de una vez. También tengo que decir que, que el, el desgaste que hace la editorial de las fotos es muy grande también por, por las versiones que tienen que hacer de los libros, que esto me chocaba mucho. Y según el partido político que esté, el libro es uno o es otro. Y a veces cuando ha habido un cambio repentino, han tenido que tirar a la basura una edición entera y volver a imprimirla pues, con la otra versión que existe sobre la historia. Esto me parece muy fuerte, no sé, yo nunca lo he llegado a asimilar bien, el que tengan que tirar una edición para hacer la versión que le conviene al señor que está allí. Luego hay una apreciación ahora mismo de que los libros de texto son muy caros, he visto declaraciones en la tele de, pues, de personas vinculadas a editoriales como Santillana y otras, que decían que claro, es que hay derechos de autor, pero fijaos los derechos de autor si, los, si, los, si las fotos las amortizan en, en un montón de publicaciones. Es ridículo. Luego fijaos las tiradas enormes que hacen. ¿Cuántos libros de texto en la comunidad valenciana? Si son cientos de miles de libros de texto. Es decir, que sí, yo creo que de, de verdad que están sobrepreciados los libros de texto y que se, y podrían ser muchísimo más baratos de lo que están costando. Y está claro que una editorial no es una ONG, es decir, están ahí, tienen que sacar unos beneficios. Y cuanto más altos sean los beneficios, mejor para todo el grupo editorial pero hay una sensación de que se lucran en exceso. Fijaos en las versiones que sacan las editoriales, es decir, que tú sacas a la venta un libro que se llama Pueblo con Sabor y luego pues para el BBV haces una edición para ellos de regalo a clientes o de regalo a, a, a cuentas VIP y vuelven a amortizar esto y luego pues, lo fraccionan en coleccionable y lo sacan con el diario de Andalucía y luego lo sacan. Es decir, que la amortización que se hace de las obras es brutal. Siempre hay alguien pensando qué siguiente vida se le puede dar a esa obra y los comerciales buscando sponsores para personalizar estas obras. Bueno, aquí veis, eh, las, eh, aquí se han publicado fotos mías, bueno, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia, normalmente te mandan de viaje y a la vuelta, pues eh, a, para el año siguiente, para la campaña siguiente, ya incluyen tus fotos en esas publicaciones. Y aquí veis el tipo de fotos que están sacando, pues son pues, fotos de playas, para hablar de costa llana y arenosa fotos de cultivos en contraposición sobre todo fotos de hábitats fotos de, de medios naturales este es un libro de conocimiento del medio entonces bueno el paisaje es importante el paisaje siempre tiene cabida ahí veis una de Canarias eh, con las plataneras delante tiene que ser como muy típicas muy reconocibles a primera vista de que eso pues no es aquí que hay plataneras pues debe ser Canarias Veis, en este, en este caso, en los libros de texto, si el autor trabaja para Anaya, ponen su nombre barra Anaya. Si os fijáis en los créditos, ponen Ruiz JB barra Anaya. Sanz C, que es Carlos Sanz, barra Anaya. Entonces, los, los, digamos, los fotógrafos que estamos colaborando más intensivamente, pues aparecemos con la barra. No sé si aquí estarán... Bueno, está Greenpeace. Sí, aquí está Hidalgo Lopesino. Ya os decía, esta pareja, Candy y Juan, eh, Juan Hidalgo y Candy Lopesino, trabajaron bastante intensivamente en aquella época para Naya. Yo creo que decrecieron un poco a la vez que entre ellos, es decir, que esto se va renovando. Yo estuve como cuatro años muy activo y luego me lo dejé y me metí a hacer más proyectos. Y digamos que es como una fase en, en los autores, ¿no? Que llega un momento que estás en editorial y te van saliendo otras cosas y te lo vas dejando. ¿Qué supone el trabajo editorial? Pues como os comentaba antes. La necesidad frecuente de imágenes de los mismos temas, si el agua es un tema de los libros de texto, el año siguiente el agua va a seguir siendo un tema de los libros de texto y hay que actualizar esas imágenes. Y esos temas además es interesante que los tengáis para agencias y para otros usos. Calidad razonable a coste muy ajustado, esto lo piden también. Cuando hacen una compra masiva de imágenes, cuando te compran 300 fotos, el precio por foto es muy pequeño, a lo mejor son 15 euros. 18 euros de forma que aquel que tiene tres fotos no le es rentable vender tres fotos entre que las buscas las mandas por correo te gasta más dinero de lo que te van a pagar. Ahora cuando haces un lote de 300 imágenes, pues sí que es rentable. Sobre todo le da mucho valor a fotógrafos fiables que ya conocen. Es decir, saben que te van a pagar un dinero para ir a Galicia y que a la vuelta van a tener un material pues para ellos bueno y que van a poder usar, incluso por exceso de sus previsiones. Entonces, riesgos quieren pocos, ¿no? no quieren riesgos de primeras. O sea, un fotógrafo que empieza a trabajar con ellos, pues empieza supliéndoles imágenes, imágenes de archivo que les pueden servir. Y cuando ven que, que, digamos, mantienes una línea constante de calidad y de trabajo, empiezan a confiar en esos encargos. Normalmente en tu localidad, te piden cosas cercanas a ti. Y si ven que han dado buen resultado, entonces ya se arriesgan a enviarte fuera. Se trabaja siempre con presupuestos cerrados y establecidos de antemano. Las compras por lotes normalmente las sacan de miniaturas, tú vas mandando de tu producción propia miniaturas a 1400 píxeles o por DVD o, o por mail y ellos van marcando las que le interesan y entonces tienes que enviar al RAW. Y el precio va a oscilar entre los 10 y los 20 euros. Luego aparte hay una lista de fotos sueltas que les van surgiendo y hay temas muy variados y muy complicados. Ten en cuenta que hay libros de filosofía, hay libros de religión. El libro de religión ilustra la fe, que es, algunas veces lo hemos hablado con él. Responsable del, del archivo, oye, mándame una foto que, que sea de la fe, la fe, pues la fe que es una estación de tren, no <laughs> la fe es la fe. Bueno, pues te toca pensar, pues una persona rezando, no sé, con el Cristo ahí, una cruz de fondo desenfoca, no pues pensar a ver un poco cómo ejemplificas eso, no la, la, la sed, la sed, cómo haces tú una foto de la sed, <laughs> pues esas cosas. Y luego, lo más bonito son los encargos en campaña, las rutas. Te das una ruta con un listado de temas y tienes que ir de aquí para allá haciendo fotos sin parar durante una semana, dos semanas, lo que toque. Y la, la parte final es lo bonito cuando te llega la publicación. Cuando recibes la publicación y ves que hay 30 o 40 fotos tuyas, pues siempre te da alegría. ¿no? A veces son basureros. Fijaos, esa, esa del basurero que hay ahí con plásticos de colores. Bueno, pues todo tiene que ser ilustrado. Fijaos el tema, el poblamiento y la ciudad. Este es un tema muy recurrente en los libros de texto. Los niños tienen que saber lo que es una ciudad, porque el ser humano se agrupa allí, los servicios, eh, qué implica eso para el medio ambiente, para la convivencia. Pues todo esto es lo que fotografiamos. Fotos de laboratorio, de desarrollo. Este es de Galicia, la serie Razón y Ser Filosofía, ¿veis? Pues son un montón de, de temas muy concretos que se tocan. Aerogeneradores, el tema de la energía. También, si os fijáis, hay muchos temas de arqueología, yacimientos como el de Villaricos, por ejemplo, yacimientos íberos. Yacimientos... Cuando veis algo referido a pinturas rupestres y, a, y, a, y a... en etnias antiguas, pues es interesante hacer fotos. Luego, a veces las fotos son muy simples, pues, eh, hablar de los hongos y se tiene que ver muy claramente que es un hongo, y cuanto más llamativo sea el hongo para que se fijen los niños, mejor. Fijaos que en esta foto de los libros de texto suelen ser bastante limpias, bastante concisas. Incluso aunque ajusten mucho el encuadre, luego ellos intentan todavía recortarte un poco más para dejarse fuera todo aquello que no sirve. Y les da igual el formato, es decir que no tienen por qué respetarte el 24x36, no tienen por qué ser cuadrado, puede ser como sea, que se ajuste de manera que no haya más de lo necesario que ver. Ahora mismo, si os fijáis en los libros de texto, la tendencia que hay es usar muchas ilustraciones, muchos dibujos. No pasan de moda, no es como una foto de una calle que ves que hay coches antiguos o que la gente va vestida de una determinada manera. Y luego aparte se hace muy a medida. Pues solo quiero que se vea esto, ¿no? El proceso de germinación de un garbanzo. Y eso permite que se reutilicen durante más años y se amorticen más que las fotos. Ahora mismo están en esa, en esa dinámica. Yo empecé el trabajo en el 93, como habéis visto en la primera guía. Y el gusto que te da es pues eso, que con tus fotos se han hecho cientos y cientos de libros. Cuando vas allí y pides un poco, oye, ¿en qué libro sale mi referencia a mi nombre? Pues mira, este listado, pa, 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 y vas viendo, bueno, pues qué gusto, cuánta cosita se ha hecho. ¿Veis? Esta es otra edición patrocinada, en este caso por Telefónica Movistar y por ABC y es otro libro que ya han amortizado vendiéndolo por su cuenta, con fotos que ya han amortizado en los libros de texto, es decir, son vueltas y vueltas a lo mismo, entonces un gran grupo editorial se permite estas cosas. Un autor, editor, pues no puede hacer tantas versiones de sus libros porque no se van a vender. En este caso, bueno, yo trabajaba con José Julián Rico, como en otros ejemplos que veremos después, y aquí teníamos solamente tres fotos, esto ya no depende de uno. Pues aquí Carlos Sanz tiene dos, hay autores que tienen uno, otros que tienen un montón. Fijaos, del archivo Anaya es la gran parte que tienen ahí y por lo visto, esto de archivo Anaya son fotos que, que han hecho los redactores propios de Anaya. Es decir, el redactor cuando va a trabajarse un tema, a una, un texto a una comunidad autónoma, aparte puede ir haciendo fotos y esas fotos quedan en propiedad de la, de la editorial. Y se pierden los derechos de autor, que no debería ser así. Es decir, las fotos siempre tienen un autor. Esto es inalienable. Da igual que estés a sueldo para quien estés. Si la foto la has hecho tú, tu nombre tiene que estar ahí y tú tienes derecho sobre esas imágenes. De hecho... Antes, cuando era diapositiva física, es decir, que había algo que podías tocar, eh, los fotógrafos se creían que lo que hacíamos era vender las diapositivas. No, Tú la mandas y ya la pierdes. No, no, no. Tú nunca vendes nada físico. Tú vendes derechos. Tú mandas la diapositiva para que la escaneen, la reproduzcan y te la devuelvan. Entonces, ese material siempre era tuyo. La ley está, está así, lo contempla así. Entonces, tu nombre siempre tiene que estar ahí reconocido veis aquí en esta doble página pues cogieron dos fotos, cogieron la golondrina y luego la, el sirfido este en la duna que ya lo hemos visto aquí proyectado varias veces oficios también era un encargo muy que se realizaba muy a menudo árboles y formaciones vegetales pues que se viera bien lo que es un cultivo lo que es un sabinar lo que es un pinar lo que es un alledo y ese cambio paisajístico que conlleva vale pues vamos a dejar un poco atrás lo que sería esta este trabajo ¿no? para una editorial. Y vamos a entrar en concreto en la editorial de prensa, que es mucho más próxima, porque en todas las ciudades grandes suele haber una editorial de prensa propia, eh, o más de una. Eh, nuestro trabajo en la editorial de prensa se tiene que limitar a lo que publiquen aparte del diario, que suelen ser los coleccionables. O sea, el mayor trabajo que suele llevar a un grupo de editorial de prensa son o bien los dominicales, en los dominicales podemos vender artículos o bien los coleccionables. Yo he trabajado en muchos coleccionables, creo que unos 14 aproximadamente. Primero los especiales de Lola Viajes, que era un especial de la revista Hola, que se hacían con mucha preparación y con mucha calidad gráfica. Y luego los diarios de prensa en los que vendía fotos o hacía textos. Hasta que hice mi primer trabajo coleccionable de autor. Es decir, que yo propuse el coleccionable y me lo aprobaron y entonces lo hice yo y lo coordiné yo. Se llamaba Alicante al Natural para el Diario de Información y era una carpeta con 12 láminas en tres entregas. Después recibí un encargo de las provincias para hacer las rutas de, de la provincia de Alicante y luego el mundo. El mundo me encargó también que cubriera uno de la comunidad valenciana, pero me encargara yo solamente de la parte de Alicante. Y aquí lo que hacía era fotografía y textos. Este sería el trabajo para Lola Viajes, que sacaron una gran cantidad de números, me parece que llegaron al número veintitantos. Y, y aquí pues metías lo que son los reportajes concretos, que voy a deciros yo, pues las Oces del Cabriel, o el Río Mundo, el nacimiento del Río Mundo, el nacimiento del Guadalquivir. Entonces si ibas, proponías el reportaje para el número siguiente, o los reportajes, y ya pues publicabas. Había lo sacaba, recuerdo, un fotógrafo que trabajaba en la, en la agencia española que ten, se llamaba Natural Travel, ...y entonces en el reconocimiento que siempre ponían... ...pues J.B. Ruiz, Natural Travel... Buenos días. ...¿qué tal? Me acabo de levantar... <risa> <risa> eh, ...como un marqués, has quedado como un marqués... <laughs> sí, sí. Eh, ...como son ediciones antiguas... Y, ...y la verdad es que la fotografía es, es, es diferente a... Eh, ...por diversas razones a lo que estamos acostumbrados... ...a ver las publicaciones de hoy... ...¿es posible acceder todavía a ediciones, a números... De, ...en las hemerotecas de, de las editoriales de revistas de este tipo?... Es posible, sí. Sí, 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 yo imagino que sí. De cualquier forma yo conservo por lo menos 10 o 12 números de esto porque los compraba cuando veía que salían, decía, a ver lo que me han sacado estos. <laughs> y mirabas y de todas formas eh, no, no nos engañemos, siguen pidiendo este tipo de fotos. Es decir, en este tipo de fotos de turismo y esto, no busques no busques mares movidos y cielos tenebrosos porque no nos admiten. ¿eh? Buscan fotos hechas a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, que es cuando el turista las va a ver y quiere, pues, eso, sensación de que va a estar calentito allí, que el sol está brillando y que los colores son muy bonitos. Sí, lo que pasa es que nos puede aportar, quizás, también la la diferencia en cuanto a la calidad de impresión o de la publicación o cómo se hacía decir, ver, sí. podemos ver otras cosas quizás no sí y, sí 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 aquí la línea editorial y... la calidad era bastante decente ¿eh? para ser una revista eh, se gastaba más dinero incluso que en que la edición de Lola de esta de cotilleos no y vamos estábamos contentos los autores les les hacían un diseño muy atractivo y además te reconocían el nombre si os fijáis yo creo que hay una foto que lo enseña más cerca. Lo reconocía en la misma foto, con lo, no, no era un listado al final. Entonces, en un, en un trabajo editorial, si tú no estabas para decir qué fotos eras tuyas, nadie lo sabía. Y aquí pues se veía tu trabajo y daba gusto verlo. ¿sí? Ya te digo, se hacían con bastante calidad. Fíjate que es una foto hecha de la revista con una cámara compacta y, y se ve que la trama era bastante fina y los colores salían bastante bien. Me consta que se esforzaban bastante ¿eh? en, en este tipo de publicaciones. Y luego había mucha, ¿cómo diría yo?, mucha fidelización del público a esperar el especial de viajes. Salía una vez al año y era un número muy barato y muy grueso y lleno de fotos, de rutas, de propuestas, de fotos. Estábamos todos ahí babeando a ver cuándo salía el, el especial de viajes. Y esto era un trabajo pues, pues, eso añadido, regular, que sabías que todos los años tenías ese ingreso y si habías hecho buenas rutas ese año y las habías propuesto a tiempo, pues tenías un ingreso extra y chulo. La verdad es que había paisajes estupendos. Este, este castillo en Córdoba, bueno, uf, de ahí hice fotos nocturnas, es decir, que estuve, llegué al atardecer con cielo nublado, se despejó y no sé si estuve seis o siete horas fotografiando el castillo este, porque bueno, además no lo conocía, me pareció impresionante cuando lo vi. En fin, que te aporta vivencias además ¿no? este tipo de trabajo. O el trabajo en Ceuta y Melilla, no están acostumbrados a recibir un fotógrafo que viene de la península para renovar libros de texto escolares. Entonces cuando, cuando te reúnes con la jefa de prensa, no sé, al día siguiente, ¿ha salido en el periódico yo? ¿Cómo que ha salido en el periódico? Si no sabe nadie que estoy aquí. No, sí, sí, fíjate, hay un artículo que la editorial Anaya viene a renovar los textos, Dios mío. Y están como muy deseosos, muy expectantes de que vaya allí alguien a hacer algo, ¿no? Y bueno, pues lo hice con la forma más cuidadosa posible. Estos son diapositivas, si os fijáis, la fachada estaba muy corregida de ángulos y, y hecha pues a la hora esta de que se mezcla la luz artificial con la luz del cielo y se igualan los contrastes. En fin, lo trabajábamos dentro de que era ir corriendo a un sitio, hacer la máxima cantidad de fotos posibles, lo trabajábamos todo lo que podíamos. Bueno, de todas estas colecciones de... de, de todas estas coleccionables, perdón, de, de los coleccionables, eh, hicimos un salto cualitativo a campañas de turismo. O sea, muchas de estas fotos nos las pedían para turismo y un día dijimos, ¿y por qué no proponemos una campaña de turismo? A ver, a ver qué pasa, ¿no? Ahora veréis algunas fotos más de coleccionables. Pero bueno, en, en, en fundamento, la campaña de turismo, sin ser para una editorial, que es para un patronato o es para una diputación, eh, la base es la misma. Es decir, tú haces un reportaje muy amplio de la provincia, propones eh, una serie de 8 o diez fotos de cada, de cada localidad, y Elige la mejor y acaba siendo pues un panel enorme en Fitur, pósters, folletos, eh, postales. Hay una serie de, de, de publicaciones que se hacen con ellas, de publicaciones editoriales. Entonces, bueno, pues participamos en una campaña muy bien organizada y, claro, al ser todas fotos del mismo autor, pues la, la oferta turística era homogénea. era pues, Todo el mundo tenía una foto de calidad pare, parecida al municipio de al lado. Había una regularidad de, de, de oferta. Este es el coleccionable que se hizo para el mundo. Veis bajo el rótulo del mundo. Eh, ahí veis el castillo del Orcha, de pego a Valde Evo, se llamaba, Valles de la Marina. Y ahí venía pues un poco el desplegable, pues con una ruta propuesta, la gastronomía, pues esas cosas. Aquí veis mis notas, que bajo lleva mi nombre de autor, llevaba pues qué municipios recorre la ruta, una ficha con kilómetros, tiempo estimado para recorrerla. Cuál es el pueblo, la población con más amplios servicios de la ruta, y al final salían estos coleccionables. Ya os digo que es muy rentable cuando los haces tú, los coordinas tú y lo haces todo tú, porque al final lo entregas impreso y de cada, de cada parte hay un margen y, y tiene que ser así, porque eh, imprimir, qué voy a deciros yo, 300.000 mil fascículos y que luego haya un problema de impresión o que haya un problema gráfico o que las fotos estén pixeladas porque alguien las ha puesto a muy baja resolución pues es una responsabilidad enorme estamos hablando de muchos millones de pesetas entonces pues esos riesgos tienen que tener su contraprestación por supuesto bueno pues en este tipo de campañas os he traído una muestra no sé si podemos pasar a, a las cámaras de, de sala y lo vamos viendo va a ser un Vamos a tomarnos tiempo, con lo cual le damos margen al realizador a que prepare la cámara. Eso es la campaña de Costa Blanca. En este caso, pues el Hondo, el embalse del Hondo, que está entre el Chiquirivillán. Y, y esta fue la foto elegida. Había fotos urbanas, había fotos. Bueno, entonces es el es el alcalde o el concejal de turismo del municipio el que decide eh, los criterios de elección de las imágenes. Hemos cogido esta, pues por lo que sea. En el caso de, de una mancomunidad que coge un área geográfica, como puede ser la olla de Castalla, pues han preferido un paisaje muy abierto de lo que es, de lo que es la olla, de lo que es el, el valor paisajístico de esos municipios enclavados dentro de esta zona geográfica. Aquí los criterios son muy dispares. Hay quien quiere enseñar playa, hay quien quiere enseñar población, hay quien prefiere el interior de un museo. Depende un poco de lo que estén interesados en reforzar. Eh, de la imagen que quieren dar, de las inversiones recientes que tengan. Pues, un municipio, por ejemplo, como el Campello, pues, quiere fomentar más la imagen de municipio turístico al uso, con playas o calas o rincones. Suelen preferir que no estén masificados, es decir, que no lleves pues aquí 400 personas metidas ahí. Entonces, pues, tienes que hacerla unas horas tempranas para que tampoco. Por un lado, por la luz y por otro lado, por, por lo que se quiere transmitir. ¿no? A ver si encuentro alguna así bastante distintas ¿Veis? Hay poblaciones como Guadalés que les gusta que se vea mucha naturaleza. Entonces se ve el castillo y lo que es el núcleo turístico, pero enclavado en, en, en la Sierra itana, que es un entorno natural magnífico, con el embalse y los pinares. La mayoría son de fotos de archivo. Esto es muy bueno para el fotógrafo, porque son fotos ya amortizadas. Pero... Eh, sobre todo es que la foto de archivo uno lo hace con cariño, es decir, cuando llevo una foto para, para, para archivar, una foto que tiene que recoger al lugar eh, lo más bonito posible, me mareo mucho pensando en qué estación voy, a qué hora voy, que el, la, el río tenga agua, que las adelfas estén en flor, de forma que va a ser difícil que si se les ocurre hacer esta campaña, pues vamos a empezar la campaña, ¿qué día es? No sé, el 10 de agosto, ve allí a hacer la foto. Pues así no está en agosto este lugar, ni, ni a las 12 de la mañana tampoco está así. Entonces es difícil combatir, con, es decir, es difícil que la competencia pueda meter imágenes de algo que tú tienes muy trabajado. A veces hay fotos aéreas que ha coincidido que estabas haciendo una serie documental en vídeo o en cine y has hecho fotos aéreas de, una, pues de un casco antiguo como el de Cocentaina, que no se ven así, casas modernas ni nada. Pues bueno, cuando, cuando el concejal ve esta imagen y le gusta, pues ya la tiene. Si tiene que encargar un vuelo de helicóptero, pues le va a ser mucho más caro. El vuelo de helicóptero solo la hora ya son 150.000 pesetas de de antes. Pues. Dinero. Por eso os digo que también pues la foto se amortiza muy bien, porque hacer la foto en el momento puede ser mucho más caro. Esto no hay opción, esto dura una semana. La floración espectacular de amapolas en la Fonroya dura una semana. O tienes la foto, o cuando les apetezca en diciembre, pues va a estar lleno de nieve, a lo mejor, o está labrado el campo. Así que hay que cotizarlas, porque son fotos en cierta medida únicas. Luego, aparte, van a ser muy utilizadas. Estos son los cabos de Javier, desde uno de los miradores. Esto fue recién inaugurado en el mirador. Cuando te enteras que se ha abierto un mirador nuevo y que hay una vista que no había antes, bueno, pues acudes. Y es una inversión que muchas veces te preguntas, estoy haciendo el tonto, estoy aquí gastando diapositivas para fotos que a lo mejor nunca se publican. Pero claro, el autor va generando sinergias, es decir, te conocen aquí, te conocen allá, tienes una agencia, tienes tus publicaciones, tienes coleccionables, tienes guías acabas acabas haciendo las imágenes valer, sobre todo si has sido bastante autoexigente contigo mismo. Bueno, pues la campaña se compone de cincuenta y tantos pósters y no los voy a enseñar todos, eh, por, por cuestión de tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si sacar uno o dos más, porque la Costa Blanca es bonita, pero no, no encuentro otra razón. Pues Alicante, en aquella época, ten en cuenta que todo esto es diapositiva de hace unos ocho años o así. Entonces... Estas aguas movidas, estos efectos tal, y estas, estos planos a dos luces tampoco se llevaban tanto como hoy en día. Y de hecho el turismo no las demandaba muchas veces, incluso porque no lo conocía el efecto y, y veía los cielos rojos y esto es foto, esto, ¿cómo sea? esto es un filtro, esto cómo lo has, lo has hecho. Y no, pues esperando el momento. Esta, por ejemplo, tiene una estética muy parecida a lo que haríamos hoy en día para una foto de autor, pero eran diapositivas, era, pues, había que saber hacerlo con diapo. Vale, esto era muy rentable yo os digo porque la campaña englobaba un montón de cosas, de folletos, de pancartas, de incluso de exposición, eh, vallas publicitarias. Entonces las imágenes se amortizaban tremendamente. Estos son algunos de los folletos turísticos. Entonces íbamos haciendo con este objetivo, a la parte, a la vez que te ibas a hacer, que voy a decir yo, aves acuáticas o aves marinas. Si encontrabas un día que había un campeonato de surf pues te dedicabas con el objetivo a hacer fotos de surf, o de motos de agua, o de submarinismo, con lanchas, o submarinas, y. Y así se amortizaban. Esto es una doble página con foto submarina de Posidonia y foto del cabo de San Antonio. Además, cada municipio quería su publicación. Cada municipio, en Torrevieja, Adenia, pues como pasa en, en todas las ciudades, en todos los municipios turísticos. Y esto es extensible a la región valenciana, Cataluña, Andalucía. Es decir, que el potencial para un fotógrafo que hay en las campañas de turismo es enorme. Y el dinero que se mueve también es muy grande porque te juegas la imagen turística de esa zona. Bueno, vamos a pasar ya a la fotografía, digamos, de, de editor, de, de ser uno editor, el mercado editorial, cómo funciona el mercado editorial. Y aquí hay pues temas muy desconocidos para todos, temas que yo por lo menos no tenía ni idea. Sí. sí eh, volviendo a la diapositiva anterior y viendo un poco... Hoy es que estoy preguntón. Creo que el, el mensaje visual también, en este caso el ejercicio del fotógrafo pensando en la editorial y haciendo ese, ese punto de vista global, tiene que pensar también en... en en la transmisión de ese mensaje a través de las fotografías, en la combinación con el diseño gráfico y con otros elementos. Eh, y es importante y, y creo que obliga a hacer un, un proceso de, de reflexión y, y e de, incluso de formación para sí. lograr transmitir la idea o el mensaje que se pretende. Sí, por supuesto. Es decir, que implicaba conocer si hay una denominación de origen en ese lugar. Y entonces tienes que ir a, o al museo o, o al lugar donde se produce. Por ejemplo, los Nísperos de Cayosa. Y a lo mejor tienes que hacer un bodegón de nísperos, pensando que esa foto va a ser útil luego en la campaña de turismo. Y si esa foto se te ocurre, como decimos en diciembre, que no es campaña de nísperos, a ver de dónde sacas tú nísperos bonitos con una hojita del árbol, pues no es posible. Todo eso había que tenerlo previsto. O si sea, había una bodega pequeñita, en Javier había unos vinos pues como muy selectos, los Castadiva. Entonces, pues ese día que te encuentras con la bodega y que sabes que está allí, que la vas buscando, pues pides una caja de vino, la compras, aunque si hablas con el, con el propietario y le dices para qué, te va a regalar no una, te va a regalar cinco o seis cajas y vas a poder hacer sus bodegones. Sí, si sí, requiere, requiere saber qué vas a hacer. Si vas a Ghost, tienes que hacer la cerámica. Si vas a Villa Joyosa, tienes que tratar alguna foto con chocolate, algún establecimiento, algún bodegón. Todas esas imágenes, digamos que las, las hacíamos por inversión. Y luego cuando ibas al patronato, pues claro, ahí lo que veían es que conocías el tema y que lo habías trabajado y que ofrecías una variedad de fotos que no estaban acostumbrados. Es decir, ellos están acostumbrados a mandar a alguien a que haga algunas fotos, pero a que ya llega un fotógrafo con las fotos hechas, con 200 fotos de un municipio, a que tú elijas ahí a placer cualquier es para el folleto, no suelen estar acostumbrados. Y funciona muy bien. Desde el punto de vista económico y comercial funciona muy bien. En turismo y en publicidad se manejan unas cifras. Pues un poquito al margen del sector editorial. Y sobre todo los coleccionables de prensa, cuando cuando eres autor de parte del coleccionable, que vendes fotos y líneas de texto, el precio es ridículo, el precio baja mucho. Es decir, van a mínimos, 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 porque además ellos suelen regalar el coleccionable. O sea, no no cobran extra. A veces sí, a veces te piden un euro más, pero a veces no, a veces te lo regalan con el propio diario. Entonces intentan que los costes sean lo más bajos posible.